Este día, el cardenal Rosa Chávez visitó la ciudad de Ocicala, específicamente el lugar donde se está construyendo el primer templo del país dedicado a Jesús de la Divina Misericordia, esto con motivo de celebrar la Santa Misa del 26 aniversario de la comunidad Siervas de la Divina Misericordia. Este es el primer santuario realmente dedicado al Señor de la Misericordia. Hay otros con ese título, pero que no tendrán la densidad de este lugar sagrado. Ha sido un esfuerzo que se hace de los pobres, de la gente más sencilla que ha creído en este proyecto, que está apoyándolo. Vamos viendo ya resultados de este esfuerzo de tanta gente sencilla, sobre todo. Necesitamos también gente que comprenda que esto es parte de lo que tenemos que hacer para tener un país realmente con esperanza y con futuro, y que aquí vean las nuevas generaciones por dónde hay que caminar en este país que lleva el nombre de Jesucristo. Los avances del área del templo son significativos, ya que todas las estructuras de fundación están construidas y sus paredes en un 50%. Sin embargo, aún falta para verlo finalizado. Una rifa que, como conté ahí, que nos ganamos en ese sorteo el Banco Agrícola, la camiseta de Messi, un reloj de la Champions, una pelota de la Champions, una copa, son siete promocionales. Y para nosotros fue la fuente que Dios nos dio en este momento, para que en las parroquias nos han dado apertura, y andamos en todos lados vendiendo números y con una alcancilla. Usted no quiere números, pues denos algo, gente que nos da. Vamos a estar también en galerías, ahí nos dieron autorización para ir, hace 2 años en Navidad ya estuvimos en galerías con una cajita pidiendo, ahora va a ser vendiendo números y pidiendo. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Ocicala manifestó que como municipalidad están en la disposición de apoyar esta gran obra. Como municipalidad estamos a punto ya de finalizar lo que es la carpeta técnica, donde se ha contemplado pues una calle de acceso que va a conectar a la longitudinal del norte. Esperamos pues en los próximos días tenerla concluida y reunirnos, ¿verdad?, con las religiosas para poder ya como municipalidad también en algún momento presupuestar lo que es la inversión, ¿verdad? Hablábamos con la Madre Superiora hace un momento y ella me manifestaba que por lo menos iniciáramos con la terracería, ¿verdad?, con lo que es el acceso, aunque fuera de balastre. Para la construcción de este templo hay un comité organizado que realiza semanalmente diversas actividades con el objetivo de recaudar fondos y seguir avanzando con este proyecto. Y les invito a que todos aporten su donación para esta bella obra, que será de mucha bendición para todos los que confiamos en la Divina Misericordia. Están haciendo varias actividades, ¿verdad? Sí, semanalmente hacemos actividades aquí con las hermanas, nos unimos y hacemos diferentes actividades para recaudar fondos. Si usted desea colaborar con la construcción de este templo, el número de cuenta del Banco Agrícola es el 5480-320523 o puede comunicarse al 7045-4085. Con imágenes y edición de Dore Argueta, Lizeth García, Noticiero Telemás. Jesús, yo confío en ti.